hasta agotar stock. Es presentado por Fol.cl, tu derecho a invertir. 007 de Cubriguías. California Cantina a través del Mostrador TV haciendo hasta agotar stock esta cita que tenemos. Día martes hoy día porque jueves feriado, así que lo adelantamos el día martes. Programón tenemos hoy día con un concejal de una comuna que ha estado en el tapete, la comuna de Providencia. ¿Te quieres casar? Se lo pedimos aquí al concejal Jaime Parada, que va a estar con nosotros un rato más, pero tenemos un invitado de lujo, habla poco, ¿eh? Da pocas entrevistas y en un año que ha sido especial para el Partido Comunista, el año que donde después de 44 décadas más o menos, entra nuevamente a un gobierno. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ha sido la experiencia de este 2014? Se lo preguntamos al presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier. ¿Cómo está, diputado? Un aplauso a don Guillermo Tellier, por favor. Oiga, don Guillermo, ¿era así? ¿Iba a ser así este año? Como usted lo quería al momento de decir, vamos a entrar a la nueva mayoría, vamos a hacer gobierno? Nosotros sabíamos que íbamos a tener complicaciones. Ahora, ¿cuántas? No lo sabía. Ahora, de que hemos tenido complicaciones, hemos tenido. ¿Eh? Pero también hemos tenido grandes satisfacciones. Yo creo que la suma y la resta, el balance es positivo para nosotros. ¿Ha sido positivo? Ha sido positivo. Ya, empecemos con las satisfacciones y después, ¿qué son las cosas que no le han gustado en este balance? Bueno, en primer lugar estamos cumpliendo con el programa que se comprometió con la ciudadanía. Y eso para mí es muy importante porque cumplir con este programa hoy día, un programa que toma objetivos que fueron planteados hace 20 y tantos años atrás cuando salimos de la dictadura y que no fueron cumplidos durante 20 años, al fin un gobierno los toma, que es el gobierno de la nueva mayoría, y lo empieza a cumplir. Y creo que al cumplir nosotros le devolvemos la esperanza a la gente, la esperanza, no será toda, pero en la política, en las instituciones políticas, en el Parlamento, en el gobierno, bueno, ese 50 o 60% que no vota en las elecciones y que de alguna manera tiene que participar de la vida del país. Entonces, por eso es muy importante cumplir. Yo creo que hemos cumplido en el plazo previsto, con un ritmo muy acelerado. ¿Ya? A pesar de que hay matices dentro de la nueva mayoría respecto a cada uno de los proyectos que se han presentado, pero eso no fue problema. Enfrentamos una batalla compleja frente a la potencia mediática que es la derecha, y con sus campañas de desinformación, sus campañas de cierto terror por lo que vendrá o por los efectos que pudieran tener las reformas, pero las reformas han ido saliendo a tiempo y tal cual ha estado programado. Ya. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción porque nosotros entramos a este gobierno por el programa, no entramos por otra cosa, porque fuimos capaces de contribuir a la construcción de este programa y porque se nos da la posibilidad de cumplir el programa, de contribuir a su cumplimiento. Por eso entramos al gobierno nosotros. Por este programa, dice usted, ¿qué cosas del programa aún están al debe que le hubiese gustado que se hubiesen adelantado más de este año? Es decir, ninguna está al debe, de acuerdo a lo programado. La que están en el borde del debe es la reforma educacional que se está discutiendo en el Senado, donde pudieran producirse algunas diferencias entre lo que se acuerda en el Senado y lo que se acordó en la Cámara, y eso nos podría obligar a llegar a una mixta, y eso ya haría sobrepasar la fecha. Porque lo que está planteado es que al 31 de enero debe estar lista esa ley. ¿Y por qué el 31 de enero? Porque inmediatamente tienen que ingresar las otras reformas educacionales. Tienen que ingresar el fortalecimiento de la educación pública, la carrera docente, la gratuidad en la enseñanza superior y algunas otras más. ¿Se han hecho las cosas bien en la reforma educacional? Bueno, lo que muchos discutimos es
si era necesario empezar por donde se empezó o era mejor empezar por el lado de la educación pública. ¿No? Ya. Creo que se empezó por el lado más difícil, más complejo de encarar. Y a veces es mejor empezar por lo más fácil, por lo que es más digerible, ¿no? Ahora, si hemos sido capaces de encarar la parte más difícil, aunque nos hubiera gustado empezar por la otra, se va a facilitar, me parece a mí, la discusión del resto. Se va a facilitar mucho más, porque habremos tenido ganado un espacio muy grande, ¿eh? Una batalla muy grande. Y es la que más confrontación plantea con la derecha o con aquellos que se oponen a la educación gratuita y de calidad, ¿sí? A poner fin al lucro. Esa batalla la habremos ganado. Entonces está despejado el camino para fortalecer la educación pública y fortalecer la educación superior. Diputado Telier, usted habla de la derecha, pero la presidenta ha tenido fuego amigo, ¿ah? De su propia coalición, de su propia nueva mayoría, la Muestra Cristiana, por ejemplo. Pero también hay gente como es Camilo Escalona, que dijo en este mismo programa, hace un par de semanas sentado donde estaba usted ahí, que se han hecho muchas reformas a la vez, que la reforma hay que hacerla una tras otra y no todas juntas. ¿Qué le diría usted a...? Bueno, es el problema de criterio personal, creo yo, ¿eh? Ahora hay que remitirse a los hechos. Y en los hechos se ha demostrado que somos capaces de hacer todas estas reformas. Y algunos proyectos de ley, y creo que en eso va a variar un poco, se pueden entrar unos por la Cámara y otros por el Senado. Y se pueden ir discutiendo y se van cruzando, ¿eh? Es que de otra manera no es posible. Yo lo que le quiero decir aquí a todos esos críticos es que si no completamos el año 2015, la mayor parte de la reforma, después no hay tiempo. Porque en política, los tiempos son políticos, no son tiempos calendarios. Sí. Es decir, hay un tiempo para cumplir con la reforma y eso es hasta fines del 2015, comienzo del 2016. Después vienen elecciones municipales, esto se dispersa todo, cada uno empieza a sacar las cuentas de mi partido, cómo voy yo, y ya eso se desordena y es difícil seguir cumpliendo con el programa. Entonces hay que cumplirlo. Esa es la urgencia. No es otra, ¿eh? Y no significa que hayamos discutido mal los proyectos. Ha existido tiempo. ¿Qué es lo que podríamos plantear como una crítica? El trabajo prelegislativo. ¿Sí? Ha sido muy directa la llegada del proyecto de ley desde el Ejecutivo al Parlamento sin que se hubiera producido una discusión previa en que participemos todos los parlamentarios de la nueva mayoría, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en que acerquemos posiciones, que veamos cuáles son las diferencias, los matices, que le demos salida antes. Eso es posible hacerlo, eso es posible mejorarlo. Y por eso que nos hemos propuesto para el año 2015 mejorar los mecanismos, ¿eh? De promulgación de las leyes. ¿Usted ve como un peligro para ese programa que surjan figuras como Gutiérrez Martínez dentro de la democracia cristiana? No lo sé. Yo confío en que el Partido Demócrata Cristiano va a cumplir con su palabra, que la empeñó, como la empeñamos todos, de hacer todo lo posible por cumplir con el programa. Y que no aparezca una posición que diga, mire, son tantas las reformas, o cuidado con lo que piensan los empresarios, entonces saquemos unas pocas reformas, dejémoslas para después. Yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos obligados a hacer el empeño de cumplir. Y el error fatal para proyectar esto hacia el futuro, hacia un nuevo gobierno, hacia la consolidación de este proceso, a lo mejor a plantear nuevas reformas democratizadoras, lo peor sería que dijéramos, mire, no somos capaces de hacer la reforma. No. Ahora, si nosotros vemos que en alguno de los casos falta tiempo, por ejemplo, en el tema de la nueva constitución, la nueva constitución se va a empezar el debate en marzo el próximo año, en marzo. Pero también pasa lo mismo con los tiempos. No es que le pongamos una fecha a 6 meses, hay que hacer la nueva constitución. Eso es muy difícil. Ya. Es la nueva carta magna que queremos hacer. Ustedes están peleando así para eso. Están peleando ustedes para que sea asamblea constituyente, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta la asamblea constituyente. Pero entonces tienen que pasar varias cosas antes de encarar ya la aprobación de una nueva constitución. Tiene que estar convencida la mayoría del país. Tiene que haber acuerdos sobre el mecanismo, tiene que haber acuerdos sobre los contenidos, y eso requiere tiempo.
¿Ustedes están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario? Que hay, exista el convencimiento, sí, mayoritario. Quiero saber hasta dónde dura la paciencia del Partido Comunista, pero antes, ¿usted nunca se ha preguntado así qué hacer y no tiene la respuesta al tiro, diputado Terrier? ¿Ah? Tiene una, le voy a dar un consejo. Cuando pase eso, usted agarra el teléfono y marca este número, 007 de Publillas. Publiguías, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero asados a domicilio, ¿me puedes ayudar con eso? Un momento, por favor. Tome nota. Don Tonino, con el teléfono 9783-92232. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, muchas gracias. Llama ahora al 007 de Publiguías. Información telefónica desde celulares. ¡Bravo! Ahí está, 007 de Publiguías, oficial hasta agotar stock. Estamos con el diputado Guillermo Telier en directo, ¿eh? No son las 9 de la noche con 11 minutos. Ya, diputado Telier, ustedes dicen que hay que esperar la reforma cuando lleguen los tiempos, todo, pero ¿hasta dónde llega la paciencia del Partido Comunista cuando comienza a ver que quizá con otras figuras que ustedes tienen la confianza en que van a tirar el carro, no lo tiran, lo tiran para atrás? Como dicen los hípicos, tiran para atrás las riendas, corren con callo ñato. Es que eso ya sería, constituiría otra situación distinta a la que tenemos hoy día. Hoy día, yo le digo, hay matices de diferencia, pero todos están empujando el carro y todos quieren que se cumpla con esto. ¿Todos están empujando el carro de cuál manera, diputado? No, unos con más fuerza, con menos fuerza. Algunos quisieran desviar un poquito, que la carreta se vaya para el lado. Otros la tiran del otro lado, que vayamos más rápido. Ya. Otros que, pucha, paremos un poquito. ¿Y usted en qué lado está? Pero yo diría que la nueva mayoría ha sido bastante disciplinada, por lo que yo veo en el Parlamento. Se discute fuerte, todo lo que se quiera, pero al final se han aprobado las reformas. Ahora, si alguien dijera, mire, esto se termina, aquí no hay más reformas, tenemos que postergar todo, entonces ahí tendríamos que pensar nosotros de otra manera, no le puedo decir de cuál, pero es evidente que eso configura una nueva situación política en el país, eso significa un nuevo ordenamiento de fuerza, que a lo mejor no es posible aspirar con esta convergencia política a un nuevo periodo presidencial, etc. Mucha de la gente que votó por la nueva mayoría decía, con el Partido Comunista esto no va a ser igual que en la Concertación, ¿eh? Que el Partido Comunista por lo menos va a poner un motor fuera de borda para que las que usan funcionen y no ocurra lo de antes. ¿Usted cree que hay mucha Concertación aún viva dentro de la nueva mayoría? Es decir, con pensamiento concertacionista o ex concertacionista. Los fantasmas de la Concertación, como lo llamaba Alberto. Si hay fantasmas de la Concertación, yo creo que sí que queda. Pero hay una cosa nueva, como le digo, se está cumpliendo el programa, que no era usual en estos 20 años. ¿Pero cómo se manifiestan estos fantasmas en la moneda? ¿Se aparecen detrás de las cortinas? ¿Cómo los ve usted? No, yo creo que aparece como un poder fáctico tras las bambalinas, ¿eh? Que trata de manejar la cosa. Pero yo, en relación a eso, quiero decirle que yo estoy muy confiado en lo que está haciendo la Presidenta, que está muy decidida, que tiene una voluntad política de llevar adelante la transformación. Y tiene además un equipo de gobierno que lo haya hecho bien, lo haya hecho mal, también está por empujar. Entonces, hasta ahora esa voluntad se manifiesta y se ha impuesto, diría yo, a aquellos fantasmas que dice usted que andan rondando por ahí, que efectivamente los hay. No creo un brujo Garay, pero los hay, decía algo. Dicen que el fantasma padre de todos se llama Ricardo Lago Escobar. ¿Sí? Sí. Ah, sí, el padre de los fantasmas de la Concertación, según Alberto Mayol, que hizo un libro que se llama así. ¿Usted qué le parece la figura política del expresidente Lago? Bueno, yo creo que una persona con autoridad política en el país que podría haber llevado adelante reformas mucho más profundas con todas las posibilidades que él tuvo en sus manos, pero que creo que sin embargo no las hizo. Hizo algunas reformas, pero que no es lo que está esperando la ciudadanía. Creo que esas reformas que fueron insinuadas se están haciendo hoy día, no en la administración de don Ricardo Lago. Podremos decir, mire, él hizo grandes cosas por la infraestructura del país, concesionó carreteras, y eso da la sensación de que hay un desarrollo, un crecimiento, una modernización del país, efectivamente es así, querámoslo o no. Pero tras eso persisten las desigualdades, persiste la desconfianza en la política, en que no se van a hacer las cosas, hay casi un 80% de trabajadores que no se sienten contentos, ¿no es cierto?, con este sistema, y a eso hay que darle una respuesta. No se le puede dar de la noche a la mañana, pero creo que se está empezando a dar respuesta a eso.
¿Usted ve en Ricardo Lagos a un socialista? ¿Y un PPD? ¿Qué significa eso? Pertenecía a los dos partidos. Entonces, es un socialista, evidentemente, pero también es un PPD. Ahora, si usted me pregunta si son los socialistas que yo conocí cuando éramos junta con los socialistas, ¿no es cierto? Cuando sacamos a Salvador Allende y luchamos tantos años por Salvador Allende y todas las reformas que ahí se hicieron, creo que no es de esos socialistas. No es de esos socialistas, un socialista, como lo llamaron en algún momento, renovados, me parece a mí. Pero con los cuales hay que trabajar, es decir, ese es lo nuevo de la nueva mayoría, ¿sí? Es que con todas estas diferencias, a pesar de todas ellas, hemos sido capaces de conformar, de aglutinar en torno a un programa. Eso le iba a preguntar, don Guillermo, ¿y un PC que logra hacer una alianza con la DC, ¿no es un PC renovado? No. Yo creo que somos renovados en otro sentido nosotros, ¿no? Estamos rejuveneciendo, parece, a pesar de que yo no soy ya tan joven, pero estamos rejuveneciendo en idea y además en persona. En ese sentido creo que sí. Ahora, el mundo ha cambiado, es decir, la globalización cambió al mundo. Y usted tiene que enfrentarse con otro panorama, ¿no?, distinto a lo que existía hace casi medio siglo atrás. Las cosas han cambiado vertiginosamente. Para enfrentar ese nuevo mundo, usted tiene que buscar correlaciones de fuerzas que le permitan de alguna manera llevar adelante los propósitos que usted tiene. Y en relación a los objetivos, tiene que empezar por algunos para ir profundizando la manera que vaya ganando conciencia. Y en eso estamos nosotros. Nosotros creo que llegamos a entender eso. Porque estuvimos 20 años fuera del Parlamento, estuvimos excluidos. No por tanto por voluntad nuestra, una parte sí, porque no queríamos tampoco entrar a un gobierno que no nos representaba cuando nos invitaban a entrar a la concertación, pero entendimos que ya no podíamos ser más un partido solo testimonial. Y que claro, que teníamos incidencia en la organización social, pero también los trabajadores, los estudiantes, la gente que nos seguía en el mundo social decía, bueno, pero peleamos, pero resulta que ahí está la Constitución, ahí están las leyes, y no podemos pasar más adelante. Supónganse ustedes los trabajadores, al fin va a haber una reforma laboral, que no es una gran reforma laboral, no es la reforma del Código Laboral, son 4 o 5 puntos, nada más, ¿no? Claro, la laraca a los empresarios es muy grande, pero no es más que eso, pero significa muchísimo para los trabajadores un salto hacia adelante muy grande, el tener las posibilidades de usar esos derechos en beneficio propio, en beneficio de aquel que trabaja, que construye, etc. Ya que me nombró a Allende, diputado Talier, quiero llevarlo a un plano personal. ¿Cuál ha sido también su balance también como diputado y ahora en el gobierno? Pero ¿qué se siente volver a un parlamento que le sigue rindiendo homenaje a Pinochet después de, no sé, tantos, 40 años de golpe? El parlamento no le rindió homenaje a Pinochet. No, pero dentro del parlamento al mundo sale se que se le rindió un en minuto, el parlamento un minuto de silencio, claro. Que finalmente quedaron 8 UDIs en la sala, 2 Renovación Nacional y creo que un Demócrata Cristiano. Yo me sentí indignado, francamente. Sí, lo encontré el colmo de la frescura de hacerle un homenaje a un tipo que, bueno, que nos puso de cabeza, que le arruinó la vida a tanta gente, que mató a tanta gente, que es un violador de los derechos humanos, pero tan, no sé, que fue tan cruel en relación al trato que se le dio a muchas personas de mi partido, de otros partidos. Entonces, claro que yo me indigné en eso y creo que hubo una indignación, una reacción mundial respecto de este minutito de silencio. Nosotros efectivamente nos fuimos de la sala, nos fuimos de la Cámara, porque no podemos soportar eso y esperamos que se tomen las medidas como para no hacerle nunca más minuto de silencio a Pinochet. Usted ha sacado 2 libros con su vida. ¿Dos libros? 2 libros, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la necesidad, diputado Talier, con todo lo que le pasó? Bueno, le pasó en la Academia de Guerra, lo que le pasó después en su vida, en su lucha por la democracia, de escribir un libro y si se viene otro, si va a haber un tercer libro donde memorias.
Bueno, mire, los dos libros que yo escribí, los escribí recién saliendo de la dictadura. El primero, de Academia de Subterráneo, lo escribí mucho pensando en mis hijos y en los jóvenes, que muchos jóvenes no entendían por qué no estaban con sus padres, con sus madres, con sus abuelos, no sé, sus hermanos. Y era porque no podíamos juntarnos con ellos. Estábamos en la clandestinidad, estábamos luchando en una lucha muy desigual, ¿no es cierto?, contra un poder casi omnímodo. Entonces, yo en ese libro trato de representar una parte, por lo menos de Academia Subterráneo, del porqué, ¿ah? Y para que me entendieran, y para dejar también un testimonio de lo que fue la Academia de Guerra, de lo que se hizo con las personas en la Academia de Guerra, y lo que sufrieron tantos presos, ¿no?, tantos detenidos, tanta gente que desapareció, que fue torturada, etc. Y es un testimonio. Y finalmente creo que cumplí con mi objetivo, porque mis hijos, después de no verlos durante mucho tiempo, yo tengo una muy buena relación con mis hijos y ellos tienen una gran comprensión de lo que yo he hecho, lo que me tocó hacer, ¿no? El otro, que se llama Carrizal o El Año Decisivo, en realidad yo no tenía muchas ganas de escribir eso, pero me pidieron del diario El Siglo que hiciera algunos artículos sobre eso. Entonces yo decidí hacer una especie de crónica por entrega. Entonces todas las semanas le iba entregando un capítulo así, lo que me obligaba a escribir muy rápido. Y creo que alcancé, no sé, como 12 capítulos, después ya me cansé porque era mucho. Pero era el testimonio de un hecho que a mí me parece que es histórico para Chile. Uno lo mirarán de un lado, otros de otro lado, pero es histórico, que es la internación de armas más grande que se ha hecho en el país. ¿Con el tiempo cómo ve el atentado a Pinochet? ¿Cómo lo definiría para las futuras generaciones eso? Yo creo si que tuviéramos que hacer un tercer libro. Un acto patriótico. ¿Ah? No, pero sobre eso se ha escrito mucho. Y hay algunas buenas no, pero usted lo personal, obras sobre eso. Ahora, yo en lo personal no voy a escribir sobre ese punto solamente. ¿Qué fue un acto patriótico, diputado Talero? Porque, bueno, trataba de salvar a la patria de un poder omnímodo, un poder tan cruel, de alguien que nos declaró la guerra a todos, a un pueblo desarmado, y que podían haberse hecho de otra manera, ¿verdad? Incluso el mismo golpe pudiera haber sido mucho más incruento, más corto. Pero aquí una persona se entronizó en el poder para hacer lo que quiso con el país. No tenía ni una mirada de carácter humanitario, social, creo que nunca la tuvo. Y lo único que trató de hacer también fue enriquecerse y enriquecer a sus más cercanos, darle todas las posibilidades para eso. Sí, yo creo que voy a escribir, pero quiero escribir un poquito más ampliamente, ¿eh? Espero darme el tiempo. Ya a un corto plazo para adelante, porque hay que ponerse a escribir pronto. Es como el capítulo que falta, ¿no? Eso es como si fuera cronológico, ¿no? Yo creo que faltan más capítulos. No, pero faltan 5 libros más, ¿no? Pero el que sigue debería hacer eso, ¿no? Sí, falta uno, efectivamente. Uno que llene ahí. Todos me dicen lo mismo. ¿Cuánto puede ser? Oiga, diputado Atelier, y haciendo ficción, ¿usted a veces ha pensado a dedicarse a dormir o reflexionando? ¿Qué hubiese pasado si hubiese funcionado el atentado? ¿Hubiese sido Chile de hoy, 2014, un mejor Chile o así está bien? Es difícil decir qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Yo sé lo que pasó en lo inmediato, que hubo un descontrol total del gobierno, de quienes estaban en el poder, y eso significaba un vacío de poder muy grande. Y creo que podría haber abierto paso a la instalación de un gobierno democrático casi simultáneamente. Tendría que haberse abierto las puertas a eso, ¿no? Porque ya había una situación en el país que ya no daba para más con la dictadura. Eso sí estaba. Y a lo mejor se podrían haber adelantado mucho las cosas y haber hecho de mejor manera las cosas, porque en realidad, a la salida de la dictadura tuvimos que hacer muchas cosas a la idea de la dictadura. El dictador dejó muchas cosas amarraditas. Nos dejó la constitución, nos dejó la institucionalidad, nos dejó el sistema económico, nos dejó la desigualdad, nos dejó las deudas históricas.
y nos dejó todos los desaparecidos, los muertos, los ejecutados, los torturados. Casi, en algunos casos, casi impunemente, y en otros casos, sin justicia o sin verdad. Entonces, tal vez se podrían haber hecho de otra manera las cosas. Podría haber sido. Ahora, no puedo decir que eso es lo que tenía que haber pasado exactamente. Estamos hablando con el diputado Guillermo Terriot. Le tengo una pregunta que hacer, diputado. ¿Usted sabía que hay una nueva forma de invertir? ¿De invertir sus bienes? Mire lo siguiente. Con FOL.cl es tu mejor opción, porque invertir a través de FOL.cl es gratis. Tiene la mayor oferta de fondos mutuos. Y puedes invertir desde 20 mil pesos. Más de 15 mil personas ya forman parte de FOL.cl porque es fácil, rápido y gratis. FOL.cl, tu derecho a invertir. Saludamos a FOL.cl, auspiciador de Hasta Agotar Stock. Oiga, diputado, ya. Es difícil pensar en el pasado así como para futuro. Hacer, que hubiese pasado esto, si hubiese pasado esto otro. Sí, claro. Pero no un acto de lo cual se arrepiente, ¿no? Es decir, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Las hubiera hecho mejor, con la experiencia que tengo hoy día, evidentemente, ¿no? Y ya con el conocimiento de causa, pues hicimos eso. Es como uno cuando hace un experimento, comete un error y va mejorando para no cometer el mismo error. Pero no me puedo arrepentir de eso. A mí me llevó la vida a eso, la lucha me llevó a eso, y creo que lo hice con gran responsabilidad, eso sí se lo puedo decir. 2014, el año en que entran al gobierno, también el año que explota el caso Arcis. ¿Cómo lo han asumido y qué ha significado para el Partido Comunista puntualmente este caso? Mire, para nosotros Arce es una historia que comenzó hace 10 años. Cuando nos pidieron a nosotros como partido, estaba viva Gladys todavía, que interviniéramos para que Arce no quebrara ese año y quedaran muchos académicos, estudiantes, sin trabajo, sin poder estudiar. Arce es una universidad que nació bajo la dictadura todavía. Nosotros teníamos cercanía ideológica con Arce, evidentemente. Y bueno, y a petición del propio Arce decidimos intervenir y buscamos, junto con gente de Arce, empresas o gente que fuera a realizar un salvataje de Arce. Eso lo hicimos, pero después ya... ¿Como Partido Comunista? Sí, claro, como partido, ya. Pero de ahí no pasamos. Es decir, hicimos ese lobby, por así decirlo, ya. Una palabra tan de moda. Quedó eso en manos de las empresas y bueno, ellos entraron a lidiar con Arce, nunca tampoco administrarla. Arce se ha administrado siempre a sí mismo. Ahora, bueno, hubo militantes nuestros sí que asumieron posiciones, pero como cualquier trabajo, digamos, en otra universidad o en esta, como hay muchos comunistas en muchas partes. Diputado, ¿fue un error de esos militantes haberse metido en esta, insertado en este modelo de educación privada tan propia del libre mercado? Quiero decir, es que para salvar al Arce no hay otra manera, porque el Arce andaba pidiendo, conversaba con el Estado, pedía crédito a los bancos chilenos, al banco del Estado. Le cambio la pregunta entonces, ¿fue un error haber hecho una universidad de esta naturaleza dentro de una economía de mercado que obligaba a ese tipo de maniobras? Es decir, es que esta universidad nunca fue hecha primero con la idea de lucrar, como piensan algunos. Nunca nadie, creo yo, que pensó ganar plata con esta universidad. Segundo, se hizo por una necesidad bajo la dictadura de muchos académicos despedidos, sin trabajo, estudiantes que no podían ingresar. ¿Ya? Entonces se armó esta universidad que tenía esa finalidad, que yo encuentro que es una finalidad valiosa. Ahora, hacer las cosas distintas en un sistema como este era re difícil. O sea, había que buscar la fórmula. Yo creo que Arce la encontró, esa fórmula. Ahora, aquí se nos ha acusado a nosotros de varias cosas. Se nos ha acusado de sacar fondos de Arce, de ingresar dólares de manera dolosa a Chile. Se nos ha acusado de quedarnos con edificios de Arce, hacer el lucro con Arce. Y nosotros no hemos hecho ninguna de esas cosas. Y lo que le puedo decir con toda claridad, lo dije de un comienzo, esta es una cortina de humo que está montando la UDI para tapar lo que ellos han cometido. Todavía no reventaba el caso Penta, pero ya se veía venir y ellos lo sabían, y nosotros también lo sabíamos. Y efectivamente reventó Penta, y en Penta sí
hay gente nombrada, involucrada, que recibió miles de millones de pesos. Acá en ARCI no hay ningún componente que haya recibido miles de millones de pesos. Está absolutamente, por toda la investigación que se ha hecho, está establecido de que ninguna de las cosas que se nos acusa allí ha ocurrido, ¿no? E incluso está muy claro que el partido nunca como institución estuvo en ARCI, jamás, ¿no? Jurídicamente no tenemos ninguna responsabilidad. Dice el diputado Vlado Mirosevich, que lo entrevistamos la semana pasada, el diputado Terier, que está presente en las dos comisiones, ¿ah? De investigadora de ARCI, de Penta, y la comisión investigadora de las plata de financiamiento de las campañas. Que hay una suerte de empate entre las dos comisiones, que a veces hay una basura, se torna la discusión en el caso Penta. El tema es que con Penta, con ARCI, por ejemplo, se dieron el gusto, la UDI se dio el gusto de investigar a todo quien quiso del partido, a militantes nuestros, los acosó, los ministerios, pidió investigación a impuestos internos, al Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, etc. Yeah. Poco menos, perdón la expresión, nos tuvimos que abrir de patas, ¿eh? Es dejar que se inmiscuyeran en todas las cosas. Y más encima querían hacer un show llamando a gente, invitando, pasando por encima del reglamento de la Cámara respecto de las comisiones investigadoras. Pudimos neutralizar algunas cosas, pero no todo. Yeah. Pero en el caso de Penta, cuando surgió Penta, inmediatamente recurrieron ellos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que dijera cuál es el reglamento respecto de las comisiones. Entonces están achicando toda la posibilidad de que se llame gente, de que se investigue más a fondo, y además tratando de empatar. Porque cuando nosotros propusimos la comisión Penta y se conformó, ellos propusieron entonces una comisión para investigar todos los fondos reservados a las campañas. Perfecto. Nosotros no tenemos ni un problema con ninguna de las dos porque no tenemos fondos reservados, nada de eso. Pero de lo que están haciendo, lo que está haciendo la táctica de la UDI es empatar. Entonces andan buscando boleta de la campaña de la Presidenta de la República, quieren judicializarla, andan buscando las yayitas a otros. Entonces la amenaza es, si ustedes me investigan en Penta, yo a ustedes los investigo a fondo en relación a los fondos reservados, y aunque no sea verdad como en el caso de la UDI, pero yo igual los voy a contaminar a todos ustedes. Última pregunta, diputado Guillermo Toledo. No se la puedo hacer, pues, después del acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, va a llegar el McDonald's a Cuba, ¿no? No sé si llegará el McDonald's a Cuba. Yo supongo que irán a llegar los mojitos a Estados Unidos, o los puros tan anhelados por los norteamericanos. Usted sabe que en Estados Unidos está prohibido comprar puros, sí, por el embargo. Los yanquis son fanáticos de los puros cubanos. Yo conocí un piloto de una línea aérea norteamericana que venía acá a comprar puro de Cuba acá a Chile, se los llevaba de contrabando a Estados Unidos. Yo creo que ha sido un gran paso que andaban ambos países, pero sobre todo yo me felicito por Cuba, que luchó por el levantamiento del embargo durante tanto tiempo, que no está levantado todavía, pero ya Obama lo ha morigerado bastante, que además ha logrado la libertad de los 5 cubanos, y que me parece a mí va a ser beneficioso porque van a poder realizar comercio, transacciones comerciales con un país que está a 90 millas. Sí. Entonces eso le va a facilitar mucho las cosas. Claro. Se dice que van a llegar 3 millones de turistas norteamericanos a Cuba. Bueno, yo le pregunté en la visita que tuve hace 6 meses atrás en Cuba, le pregunté, bueno, ¿y qué van a hacer? Oye, igual va a cerrar hoy, don Guillermo. Estamos preparados, dije. Y van a cerrar a ver, caminar por el malecón y ver un McDonald's en el malecón, igual va a ser como... Sí, creo que se va a echar a perder un poco, va a perder la tranquilidad de una isla tranquila, idílica, en que hablábamos casi todo en castellano. Uh-huh. Van a llegar los norteamericanos y yo creo que van a... ¿Quién gana más con eso? ¿Gana más la revolución o gana más el imperialismo que tildan los... Claro, porque de parte de los de la derecha dicen que se perdió contra una dictadura, de parte de la izquierda que es Cuba. Es decir, Cuba se ha mantenido durante un bloqueo de más de 50 años. ¿Sí? Recibió invasiones. La historia con Estados Unidos es antigua, desde 1900, en que los norteamericanos, poco menos que... O sea, se metieron en la isla de Cuba, se apropiaron de Cuba y de Puerto Rico. Puerto Rico todavía es Estado asociado norteamericano. Cuba logró su independencia, pero con una enmienda, la enmienda Platt, en ese entonces que los cubanos no podían hacer nada sin consultarle a Estados Unidos. Sí. Entonces, cuando algunos dicen, esto es historia reciente, al fin los cubanos van a conocer a los norteamericanos, no. Después tuvieron 3 años más, invadieron Cuba, estuvieron 3 años dentro de Cuba, se quedaron con Guantánamo, ¿no es cierto?, donde está la base naval, donde han torturado
o le han hecho cariño a alguna gente, los norteamericanos. Y eso cambió solo con la revolución. Y yo creo que ha dado un gran paso, porque ¿qué es lo que se logra? Es el reconocimiento de parte de Estados Unidos que puede existir un país que tiene diferencias profundas con ellos, y no solo un país, sino que varios países latinoamericanos. Entonces esto tiene un resultado para toda América Latina, que Estados Unidos al fin tiene que entenderse con aquellos que no piensan igual que ellos. El presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Tellier, en hasta agotar esto. Un aplauso para el diputado Guillermo Tellier. Gracias, diputado, por venir. Gracias por la invitación. El próximo invitado es el concejal por Providencia, Jaime Parada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el Palacio Falabella? Se lo preguntamos a la vuelta de una pequeña pausa aquí en Hasta Agotar Stock. No te vayas. Muy bien. Aún queda Stock. Hasta Agotar Stock. El primer streaming show de las redes sociales. Sabían que hay una nueva forma de invertir, FOL.cl, tu mejor opción. Porque invertir a través de FOL.cl es gratis, tiene la mayor oferta de fondos mutuos y puedes invertir desde 20 mil pesos. Más de 15 mil personas ya forman parte de FOL.cl, porque es fácil, rápido y gratis. FOL.cl, tu derecho a invertir. FOL.cl. Hola, ando buscando una notaría de turno. ¿Hasta qué hora están abiertos los cines en el mall? ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana en la cuarta región? ¿Tú sabes a qué hora cierran los restaurantes en Providencia? Llama ahora al 007 de Publiguías. Información telefónica desde celulares. Aún queda esto. Hasta Agotar Stock, el primer streaming show de las redes sociales. Seguimos en Hasta Agotar Stock gracias a FOL.cl, la mejor manera de invertir, y a 007 Publiguía, nuestros auspiciadores. Entrevistamos ya al presidente del Partido Comunista, siguen las buenas entrevistas, esta vez con el concejal de la comuna de Providencia, activista de las causas gays, además miembro del PRO, don Jaime Parada. Un aplauso a Jaime Parada, por favor. ¿Cómo estás, Jaimito? Nadie me quiere aplaudir. Oye, nadie quiere aplaudir a Jaime Parada. Nadie te ve que Jaime Parada. Claro, tenéis muy, muy buen invitado. Oye, Jaime, ¿cómo está el Palacio Falabella? ¿Cómo está el Palacio Consistorial? ¿Qué cosas ocurren adentro? Dicen que en La Moneda están los fantasmas de la Concertación. ¿Qué fantasmas andan dentro del... dentro de la Municipalidad de Providencia? El problema en Providencia son más los vivos que los fantasmas, po. O sea, y no voy a ser de los que niega que hay problemas. Evidentemente hay problemas. Y ese problema yo creo que tiene varias caras. Yo creo que primero este es un proyecto bonito el que tenemos. Que es un proyecto que quiso recuperar la comuna para los ciudadanos, para los vecinos. Un proyecto que vino a repensar la ciudad. Cambiamos el plan regulador. O sea, lo que antes se había rematado las inmobiliarias, puesto era una comuna para inmobiliarias, hoy día se transformó en una comuna para la gente que vive, para la intensificación orgánica, pero también que quiere custodiar el patrimonio, etc. Hemos humanizado también el transporte, entonces estamos haciendo buen trabajo con ciclovía. Pero hay problemas. Y esos problemas yo creo que son más bien de índole político y comunicacional que de cualquier otra índole. Ah, sí. Cuando digo de carácter político, quiero decir que primero es difícil para un gobierno ciudadano como el que representa la alcaldesa ponerse en sintonía con aquellas cuestiones que son de la política más dura, que es, por ejemplo, pensar los proyectos no solamente en su dimensión ciudadana o en la afección positiva o negativa que puede tener, sino que también en cuánto de eso afecta a la política. Yeah. Y no quiero hablar de la política en términos peyorativos, al revés, quiero valorar lo que la política es capaz de hacer por proyectos bien administrados, por alinear causas, por alinear voluntades, y en eso creo que la ausencia, por ejemplo, de partidos políticos en la toma de decisiones puede haber sido algo que le ha jugado una mala pasada a la alcaldesa. Pero también, lo bueno que se ha hecho no se ha comunicado, y aquellas cosas en las que nos hemos equivocado, y que especialmente la administración que representa a la alcaldesa Razzoli se ha equivocado, se han comunicado mal. ¿Tú te sientes parte de esa administración o te sientes la oposición a esa administración? Yo me siento... como miembro del PRO. Yo me siento un concejal del PRO que tiene su independencia para votar. ¿Ya? Lo demostré al apoyar efectivamente esta ordenanza, pero también al querer remediar aquello que
se ensució un poco lo que hubo detrás de esto, que fue, yo creo, la mala información que se nos entregó de parte de los equipos técnicos. Y efectivamente ahí me tocó abrir el diálogo. Yo abrí el diálogo antes que la alcaldesa, reuní un grupo de locatarios porque de verdad creo que aquello que hicimos mal, y no tengo ningún problema en reconocerlo, había que resarcirlo. ¿Lo que hicieron mal de poner una ley tan restrictiva sin preguntarle al locatario? Así es. ¿Fue muy apresurado eso, Jaime? Yo creo que fue apresurado. Como te digo, los concejales no tenemos equipos técnicos que nos puedan respaldar las decisiones, ya. Y nosotros un poco tenemos que hacer actos de fe en base a lo que se nos diga y en base a lo que se nos envíe. Y muchos creímos que era efectivamente algo que había que solucionar, el tema de la desigualdad o el desequilibrio de derechos que había entre los locatarios, los vecinos comerciantes y los vecinos residentes, donde los vecinos residentes tenían muy pocos derechos y los locatarios tenían muchos, por no decir todos. Yeah. Basta decir que en Bellavista no solamente, por ejemplo, viven personas comercian personas, tienen bares, etcétera, sino que viven y residen personas, y esos derechos están desregulados. Perfecto. Pero con la nueva ordenanza esto se volvió a desregular, pero para el otro lado. Entonces quedaron sin derechos los locatarios y los residentes quedaron con todo. Y evidentemente se produjo ese gap que el que ahora quedó solucionado con derechos para uno y derechos para el otro. Perfecto. Yo tengo un consejo que dar antes que sigamos conversando. ¿Consejo con ese? Porque yo soy de los consejos. Con esta vez con ese. Perfecto. Oye, cuando tengáis así una duda de no saber qué hacer, qué pasa con esta hora, qué ocurre cuando abren, ¿a qué hora se cierra los locales en Providencia, por ejemplo? Eso tú agarras el teléfono y llamas a este número 007 de Publiguías. ¿Aló? 007 de Publiguías, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Tienes un dato de un hotel en La Serena? Un momento, por favor. Tome nota. Apart Hotel Serena Beach, 51-224-7649. ¿Le puedo ayudar en algo más? No, muchas gracias. Llama ahora al 007 de Publiguías. Información telefónica desde celulares. 007 Publiguías, auspiciador de Hasta Agotar Stock. Estamos con el concejal de Providencia, Jaime Pará. Ya, Jaime, ¿por qué se ha caído tanto la alcaldesa? Esto de hacer un matrimonio en el palacio. No tengo nada que decirte. No puedo justificarlo. Ayúdame a entenderla. Hay mucha gente que votamos por ella para sacar a la B, digamos. Entonces, no entendemos el liderazgo hacia dónde va. Inexperiencia. Te podría decir que eso es inexperiencia. Prepotencia. No. De decir, están buscando el cuesco a la breva y luego tiene que dar disculpas. Yo creo que eso es una muy mala respuesta que dio la alcaldesa. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre tiendo a pensar en la buena fe. Yo creo que de buena fe eso fue un acto de inexperiencia, de pensar que el palacio podía usarse para cosas que no tuvieran necesariamente que ver con la municipalidad. Puede parecer risible, pero de verdad yo no creo en esta tesis de que la alcaldesa se puso una megalómana y no sé qué cosa. No. Como dijo su asesor personal. Que claro, que yo creo que fue, puede ser un garabato por streaming. Por supuesto. Yo creo que fue una maricona. Yo creo que lo que dijo su asesor... En el término de lo otro. Yo creo que fue muy mala leche. ¿Te cae la isla muy así? Fue mala leche y creo que lo de la alcaldesa ha sido más inexperiencia que cualquier otra cosa. Yeah. Y tampoco le podemos pedir una vecina ciudadana con un cierto liderazgo como ella que tampoco se la sepa toda. Pero tampoco quiero justificar el hecho que lo haya hecho. Yo personalmente no lo hubiera hecho. Pero no voy a salir a latigarla por qué lo hizo. Última pregunta del caso. Dale. Pero es tan corto el periodo, 4 años, ya comienzan las elecciones, en un par de años más me imagino, o en el próximo año ya los candidatos van a empezar a perfilar. Estamos a la mitad ya. Sí, ya estamos a la mitad ya, o sea, el próximo año ya es campaña, el próximo año de municipales. ¿Votarías por la alcaldesa, esta alcaldesa, o te gustaría que hubiese una primaria y se abriera más el abanico? Yo creo que como ella ganó con primaria... La alcaldía actual, ¿ya? Sería bonito que nos sometiéramos a una primaria, digo, los partidos y los movimientos que hay, para ratificarla a ella, o bien para cambiar el rumbo. Pero cambiar el rumbo con un norte muy claro, que es seguir con un proyecto, voy a decirlo así, de centro-izquierda, no tengo ninguna no soy acomplejado con las palabras, de centro-izquierda, ciudadano, que tenga una visión humanizada del habitante de Providencia, de la ciudad, del transporte, que es algo que no tiene la derecha. ¿Ya? Pero creo que la mejor solución es una primaria porque le hace refresca, le da aire nuevo a la política en Providencia. ¿Y tú irías como candidato? Si mi partido me lo pidiera, lo haría, pero creo que todavía falta un poquito para evaluar eso. Por el momento,
te lo digo en neutral. En neutral te digo, ¿es necesaria una primaria? Evidentemente, y lo voy a decir con todas sus letras, sería súper difícil que nosotros ganáramos en las actuales circunstancias. La alcaldesa tiene 2 años para enmendar, o más bien 1 año y medio. O va a seguirla. Pero no creo va que... va a ser 3 matrimonios más. No, no creo. Pero yo creo que en las actuales circunstancias es difícil. Porque efectivamente la opinión pública tiene una, ya se ha formado, valga la redundancia, una, ajá, opinión. Pero creo que una primaria va a venir a refrescar, va a tirar aire fresco en esto que se ve un poquito viciado, que como digo, creo que es más producto de la inexperiencia que de la mala fe, la falta de voluntad, la ibris, como dijo este asesor, etc. La ibris. La ibris. Es buena esa enfermedad, la enfermedad del poder. Sí, yo creo que ahí se anduvo rayando mi tío también un poco con el diagnóstico. Oye, Jaime, bueno, comenzamos hace 3 años nosotros un programa de radio, Palabras Sacan Palabras. Tú estuviste de la génesis. Fui uno de los padres fundadores. Eres padre fundador, tú estuviste incluso en los pilotos que hicimos. Estuve, ¿no?, en el piloto con Camila Vallejo y con Jaime Belolio. Con Jaime Belolio, sí. Con, también estaba yo no sé, la primera época. ¿Cómo ha cambiado Chile estos 3 años? Tú eras reconocido, porque venías tú del mundo académico. Sí. Recién comenzaba y tú como vocero del móvil. Además hiciste un acto de fe conmigo, porque nadie me conocía. Claro, nadie te conocía, pero se veía que se abría algo y tú estabas a cargo del móvil, ¿no? Estabas como en la vocería del móvil. En la vocería del móvil. Yo siento que este es un país que se ha arremecido harto, ¿eh? Vamos a usar la imagen. Post-terremoto este país empezó, ¿ya?, a arremecer harto. Yo creo que la pérdida de su momento de la Concertación, la asunción de Piñera y el gobierno de Piñera, con la consecuente irrupción del movimiento social por la educación, la digamos, eclosión del movimiento homosexual y su irrupción en la agenda pública, la irrupción de nosotros los homosexuales, sí, las lesbianas, etcétera, en los medios de comunicación, la apertura que había en distintos temas, que hoy día tengamos un alcalde de la UDI sembrando marihuana en la Florida. Creo que este es un mundo, estamos en un país súper interesante y creo que es un país que ha cambiado un montón respecto de la primera década del siglo XXI. Sí. Y como ha cambiado un montón, mi propio desafío y mi propio, digamos, anhelo es que esto no se achanche. Es que no nos quedemos con los titulares, porque creo que tendemos a ser un país que es bueno para los titulares. Como el gobierno, como el programa de la presidenta Bachelet, que es mucho titular, hemos visto que ha sido difícil el tema del contenido, con todo lo bueno que me parecen las reformas que está proponiendo. Entonces, oye, sigamos con el impulsito. Perfecto. ¿Cómo se explican estos dos mundos que uno ve de afuera del mundo homosexual? Esto que está entre los iguales y los móviles. ¿Cómo lo definirías tú? Una explicación muy sencilla. ¿Y con cuál te sientes más identificado? Mira, a nosotros los homosexuales se nos tiende a decir ustedes que son comunidad. La comunidad homosexual. Sí. ¿Te has escuchado eso, no? Ustedes mismos se lo dicen. Ustedes se autodominan comunidad homosexual. Yeah. El orgullo que es. Exactamente. Yo creo que eso es un error. Ya. Yeah. Porque es re fácil que nosotros dijéramos, bueno, ustedes los heterosexuales, esta gran comunidad. No, mentira. Ahí, los homosexuales somos de derecha, de izquierda, ateos, agnósticos, religiosos, de pobres, ricos. Y el sistema tiende a eso. Yeah. Entonces nuestros intereses no son los mismos. Y no somos una comunidad, somos una población. Dentro de las cuales podrían haber comunidades, pequeñas comunidades, o subcomunidades, o grandes comunidades. Entonces no todos pensamos lo mismo. No todos queremos casarnos, otros sí quieren. Yo sí quiero, pero hay muchos que no. Hay unos que consideran que esto es una institución heteropatriarcal y no sé qué cosa. Y otros que consideramos que esto es un derecho humano vulnerado porque la igualdad de derechos ha sido vulnerada. Y en ese contexto, más que iguales, más que el móvil, que en verdad no representan a demasiada gente, sino que más bien tienen poder de lobby, cosa que valoro. Yo creo que cada persona tiene que sentirse cómoda en lo que esté haciendo y en lo que sea. Aquí la gran lucha no es por pertenecer a iguales, no es por pertenecer al móvil o por sentirse representado por alguno de ellos, sino que es por la conquista de los derechos sociales. Y si hubiera un elemento aglutinador en esto que algunos llaman la comunidad homosexual, que yo insisto, creo más bien una población, es precisamente ni siquiera las ganas de tener derechos, sino que la conciencia de la vulneración de derechos y que algunos están dispuestos a hacer algo y otros no. Estáis convertido en un político, que no dijiste nada, si estáis más fuerte del móvil o de iguales. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Jaime Pará, a quien hasta agotar esto. Un aplauso para Jaime Pará. Aún queda stock. Hasta agotar stock. El primer streaming show de las redes sociales. ¿Sabían que hay una nueva forma de invertir? Fol.cl, tu mejor opción. Porque invertir a través de Fol.cl es gratis. Tienes la mayor oferta de fondos mutuos y puedes invertir desde 20 mil pesos.
Más de 15.000 personas ya forman parte de FOL.cl, porque es fácil, rápido y gratis. FOL.cl, tu derecho a invertir. FOL.cl. Hola, ando buscando una notaría de turno. ¿Hasta qué hora están abiertos los cines en el mall? ¿Cómo va a estar el tiempo este fin de semana en la cuarta región? ¿Tú sabes a qué hora cierran los restaurantes en Providencia? Llama ahora al 007 de Publiguías. Información telefónica desde celulares. Aún queda stock. Hasta agotar stock. El primer streaming show de las redes sociales. Estamos en directo en Hasta agotar stock. 10 para las 10. Nos quedan 10 minutos de programa. Estamos junto a FOL.cl. Y junto a 007 Public Guías desde el Mostrador TV, hablando con el concejal de Providencia, Jaime Parada. Ya, pues, respóndeme la pregunta, pues, Jaime Parada. Ni el móvil ni Iguales. ¿Qué mundo homosexual representa Iguales? ¿Qué mundo homosexual representa el móvil? Bueno, esa es otra pregunta. Ah, pero respóndela, pero trata de hacerlo más. No, mira, yo creo que Iguales. Es que, mira, la representación es una cuestión bien delicada, porque ¿a cuánta gente representa un movimiento? ¿Cuánta gente se... Mira, esta es la pregunta. ¿Cuánta gente se identifica con una organización en Chile? Poca. Ya, pero tú me quieres decir. Opinión... Ya, las cúpulas, ¿dónde pertenece? Claro, ¿Te puedo decir lo que digo? Dale. Que Iguales trata de llevar la bandera de lucha mucho más allá que el móvil. Que el móvil, por ejemplo, está contento, o los líderes del móvil con el ABP, Iguales intenta llevar la lucha del matrimonio igualitario. Por ejemplo... A mí me encantaría que tanto Iguales como el móvil fueran mucho más firmes. Pero estoy equivocado, sí, ¿no? Sí, no, son ya interpretaciones. A mí me encantaría que tanto el móvil como Iguales fueran mucho más firmes en el tema del matrimonio igualitario. ¿Sabes por qué? Porque llevan un año de gobierno casi de la presidenta Bachelet y no han interpelado directamente a quien tiene la llave de esto, que es la presidenta Bachelet. Que un grupo de diputados bien intencionados como Gabriel Silva y otro, cosa que le saco el sombrero, haya presentado un proyecto de ley. Y a su mismo... Y la intuición de hijos. Sí. Y al mismo tiempo, el gobierno diga, no, esto no es prioridad 2015, está diciendo quién marca la agenda. Y la agenda la marca el gobierno. Y tanto Luis Larraín como Rolando Jiménez no han interpelado correctamente a quién tiene la llave. ¿Por qué? ¿Quién es la presidenta? ¿Por qué no han interpelado a la presidenta? Por una cuestión, yo creo que tiene que es más conductual. En la conducta del activismo homosexual, ha estado muy acostumbrada a recibir lo que le dan, a instalar temas en la agenda, pero a recibir lo que le dan y no criticar demasiado lo que le dan, en lugar de ser un poquito más frontal e ir por el que le dan más uno. Y en ese sentido creo que han pecado un poco de pusilánime. Sí. Un poco de pusilánime, le ha faltado energía para cobrar el cheque que la presidenta Bachelet dejó firmado cuando puso en su programa que iba a abrir un gran debate sobre el matrimonio igualitario, cosa que es bien eufemista, pero a partir de eso... Porque el debate está abierto. El debate está abierto. Pero bueno, si ella puso matrimonio homosexual, esa frase en su programa, cóbresela. En lugar de quedarse un año y medio, porque a lo mejor en agosto promulgan el ABP, un año y medio pensando en el proyecto que presentó Piñera el 2011. No tiene sentido. Viste que hay un lobby, ahora se inscribió un lobby evangélico. Sí. Para conservadores. Que lo han hecho siempre. Se inscribieron en la ley de lobby como el lobby de conservadores evangélicos. Cristianos no sé qué cosa. Sí, cristianos pues no sé qué. Y pues, punta de lanza, luchar contra el matrimonio igualitario. Bueno, es un temazo. Voy a decir otro garabato. Dígalo. Los políticos están cagados de miedo de los evangélicos y de los católicos. Aguirre está muerto de miedo con lo que el obispo diga con su reforma educacional a propósito de la cantidad de colegios de iglesia que hay. Pero también... Los políticos le tienen mucho miedo al lobby evangélico porque creen que van a perder muchos votos. Creo que es un pésimo análisis. Porque los evangélicos, como los homosexuales, como los cristianos, etc., no votan en bloque. El voto evangélico no es duro. Eso está demostrado. Son heterogéneos también, dentro de todo. Es tan heterogéneo como cualquier otro voto. Pero sin embargo, el diputado Chaguán es capaz de invitar al pastor Soto a la comisión donde se está hablando la ABP. El senador Chaguán, de RN. O no, el diputado Chaín. Perdón. Fue a Chaín. No, es que no es Chaín, es Sabaj. Sabaj, perdón. Es capaz de invitar al pastor Soto, que es un tipo que es un loco de patio, porque pensaba que como los evangélicos no iban a estar representados, se iba a generar un problema. Entonces le tienen mucho miedo. Y yo lo único que pido es que los legisladores, de una vez por todas en este país, dejen de legislar con la Biblia bajo el brazo. Uh-huh. Yo me acuerdo, Marta Isasi, ¿te acuerdas de esa diputada tan polémica? Cuando tuvo que justificar su voto contrario a la ley antidiscriminación,
ella dijo, señor presidente, yo voto en contra de este proyecto porque soy católica, he dicho. Esa fue la que estuvo después con el caso Pesca, ¿no? Sí, ahí no era tan católica porque el no robar no le hizo demasiado sentido. Oye, Jaime Parada, ¿tú sabes que hay una nueva forma de invertir? No. Ha nacido una nueva manera de invertir, Jaime Parada. Yo que soy invertido no lo sé. Después hasta invertir. Bueno, con Fol.cl ahora todos pueden invertir porque invertir a través de Fol.cl es gratis. Tienen la mayor oferta de fondos mutuos y puedes invertir desde 20 mil pesos. Más de 15 mil personas, Jaime, ya forman parte de Fol.cl porque es fácil, rápido y gratis. Fol.cl es tu derecho a invertir. Fol.cl, auspiciador. Si puedes decir para sacar palabras, digo, tengo una dislexia con los programas en la cabeza. Es mi manera invertida también. Es que está muy cerca en el horario. Está muy cerca en este mundo. Sí, así es. Ya. ¿Va a haber o no va a haber matrimonio igualitario con la presidenta Bachelet? No va a haber. No va a haber. Por más que nos quieran decir lo contrario, ¿ya? No va a haber matrimonio igualitario porque... No le tiene ni una fea. Es que la presidenta yo creo que no está convencida. Espera. Los políticos, si tú sabes que están cagados de susto con los evangélicos. Con los católicos también. ¿La presidenta también? Sí. No sé si es eso o es falta de convicción. Te voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Ella dijo que se había convencido del tema del matrimonio homosexual después de hablar... con un joven español, lo dijo el año 2003 en plena campaña, que la había sensibilizado. Oiga, pero presidenta, si le venimos hablando hace un montón de rato, si usted no se sensibilizó en los últimos años, ¿por qué será que un joven español es capaz de sensibilizarla? Creo porque no tiene la sensibilidad necesaria para entender lo que pasa en su país. Y en su país existe un grupo de personas que se sienten vulneradas de derechos. Y para ella no es prioridad. Prueba de ello es que el año 2015 no va a ser prioridad el tema del matrimonio igualitario, que sí está en su programa. Entonces, ¿qué? Va a iniciar esto el 2016. El 2017 hay elecciones. ¿Alcanzamos? No. No alcanzamos. La ley antidiscriminación se demoró 12 años en aprobarse. ¿12? O sea, primero se representó como reforma constitucional en el 2002. Igual era otro Chile, otro parlamento también, ¿no? Tenía 40 diputados. Ojalá. Pero también tiene que haber otro presidente o una presidenta que esté realmente convencida y que sea capaz de manejar la urgencia. Te voy a decir más. En el primer gobierno la presidenta hubo uniones civiles, un proyecto. Y ella retiró urgencias. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Bueno, y también la presidenta puso la marihuana en la ley, en la lista 1. Por eso. La ley 20.000. Entonces tú me preguntas, ¿no le tienes fe? ¿Será más conservadora de lo que parece? Que sí. Es la presidenta, ¿no? Sí. En esos casos. Es que no tengo nada más que decir que sí. Y que esperaría que estos temas se manejaran con mucho más convicción. Yo voy a decir más, no como una cuestión de un gueto, así como que vamos a entregarle un beneficio a un gueto, o le vamos a entregar un bono al gueto homosexual. No, esto es una cuestión de derechos humanos. La igualdad de derechos es un tema de derechos humanos que está consagrado en principios. Se lo digo como se llaman, los principios de Yogyakarta, que sancionados por la Organización de las Naciones Unidas, dicen que, entre otras cosas, las personas homosexuales tienen el derecho a poder casarse, tener su familia, tener trabajo, considerando la cantidad de países que no solamente vulneran esto, sino que vulneran el derecho a la vida de personas que son condenadas a muertos por ser homosexuales. Sí, bueno, eso también requiere un cambio en la Constitución. Que el matrimonio no sea visto como entre un hombre y una mujer también, ¿no? Más bien en el artículo 102 del Código Civil, y es cambiar dos palabritas. Y aquí han habido diputados y senadores que han estado bien convencidos. El mismo Marco Enríquez presentó el primer proyecto de esto. Fulvio Rossi estaba muy convencido. Uh-huh. Y otros, Gabriel Silver y otros que nos han dado una sorpresa, diputados de sí, presentando esto. Y que el gobierno diga que no va a respaldar este proyecto porque no es prioridad para el 2015, me parece a lo menos un contrasentido. Última pregunta. ¿Cuántos hijos querés tener? Por el momento un niño y una niña. Y no, creo que sería un buen padre. ¿O una buena madre? ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Uno un rol y otro o los roles para el domingo? ¿Qué me quieres decir? No hay roles. No hay roles pese a la caricatura. Seríamos dos padres. Víctor, mi novio, quiere tener una hija. Yo quiero tener un hijo, pero nos encantaría tener primero una hija, que se va a llamar Violeta, si es que se va a llamar de alguna forma. Invita al bautismo. Y los dos vamos a ser padres y te va a tener que hacer una clase de orientación sexual porque no ha entendido nada, Freddy. Lo tienes hace 3 años, tu marido no ha entendido nada. Jaime Parada, concejal de Providencia y además activista de las causas gays. Acá en Hasta Agotar Stock. Jaime, muchas gracias por haber venido. Oye, gracias por la sintonía, gracias a Fol.cl, gracias a Publiguía 007, gracias al Mostrador, gracias a esta casa de California Cantina. Nos estamos escuchando el próximo martes, ¿eh? También hacemos programa especial el martes porque el jueves es feriado. Chao. Hasta Agotar Stock fue presentado por Fol.cl, tu derecho a invertir. 007 de Publiguías.